Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy tenemos una invitada, Carol. Ella es mi hermanita y hoy va a estar haciendo, siguiendo los pasos que yo voy a estar haciendo en el maquillaje. Y ustedes digan quién hizo mejor, si ella o yo. Y no olviden suscribirse, todos los links los voy a dejar en la partecita de abajo. Voy a dejar su Instagram y su Facebook de Carol por si les gustaría seguirla. Y pues nada, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y si quieren aprender a hacer este maquillaje, sigan mirando. Ok, so ahora que ya nos hicimos las cejas y preparamos el párpado, vamos a estar usando esta paletita de ColourPop que hizo colección con Becky G y los colores son así. Y vamos a estar usando estos de aquí. Ok, vamos a estar usando el color Lola, que sería como un color meloncito, sería este de aquí, y vamos a usarlo como un color de transición. So, este color lo vamos a poner nada más en la cuenca. Y difuminando para arriba. Ok, y ahora ya que hicimos eso, vamos a tomar este color de aquí que se llama Sirena. Y ese lo vamos a poner en el huequito que está aquí entre la cuenca y el párpado. Ok, ya que pusimos el color, vamos a usar este de aquí que se llama Vibra, que sería como un azul oscuro. Y ese color nada más lo vamos a poner en la parte de aquí, difuminando y creando un poquito más de profundidad. Solamente un poquito. Ok, ya que hicimos eso, vamos a hacer un cut crease. Y vamos a poner otro color en esa parte. Ok, ya que hicimos eso, vamos a poner este color de aquí, que se llama Corona, que sería este de aquí. Después de que pusimos, tomamos la tercera brocha y vamos a difuminar el azul oscuro para que no se mire tanto el corte. Ok, y ahora que hicimos eso, vamos a hacer un pequeño delineado y después vamos a continuar con el rostro. Mm-hmm.
Y ahora que ya nos hicimos eso, vamos a ponernos la base y lo demás de la cara. Okay, that's not my shade. I'm white. I look like freaking Michael Jackson. Oh god. Ok, después que hicimos el baking en la parte de aquí, vamos a contornear con esta paleta de aquí, ignorando aquí abajito, y vamos a usar estos dos colores. This is over here. Y ahora vamos a ponernos un poquito de rubor. My nose was itching. Y después vamos a ponernos un poquito de baking en la parte de abajo. Okay, I'm just taking a tragando in this food. Because your fat girl right here is too mean and hungry. Okay, my subscribers don't need to know that, but okay. I guess. Wait, which one? Y ya que hicimos eso, vamos a enchinarnos las pestañas y a ponernos un poquito de rímel para después ponernos el... El lash. ¿Y qué? El lashes. En las español. Pestañas. Ajá. Exacto. Sí, I know Spanish. Un poquito. Ok, so ahorita vamos a ponernos las pestañas. James. Okay, ya que pusimos las pestañas, vamos a poner Lola y vamos a ponerlo nada más en la parte de abajo. Algo más o menos así, y vamos a tomar el color sirena, que sería este de aquí, y este vamos a ponerlo al ras de las pestañas. Thank you.
Ok, ya que nos pusimos esos dos colores, nos pusimos un poquito de rímel en las pestañas de abajo y voy a poner un poquito de brillo en el lagrimal. Y de brillo voy a estar usando el color estrella, que sería este de aquí. You kidding me? Y ahora vamos a quitarnos el resto del polvo de aquí y vamos a ponernos un poquito de iluminador. De iluminador vamos a estar usando este de Jeffree Star. Y después que nos pusimos todo eso, vamos a sellar la cara. Lo vamos a sellar con este primer de Wet n Wild. Mira, that's so cute. Y de labial vamos a estar usando este de Dust of Color con un poquito de glitter de Bare Minerals. Y así fue como quedó nuestro maquillaje. Y así fue como el quedó el de Caro. Hice el intento. Bueno, pues. Okay. Y pues nada, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Si les gustó y si les gustó también pueden compartir, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y voy a dejar su link de Caro de Instagram por si les gustaría seguirla. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.